Muy bien, nosotros continuamos en recorrido por la Costa Verde. El litoral de las playas, como sabemos, están viendo afectadas por este oleaje anómalo que inició el día de ayer, y según pues la dirección de hidrografía, se mantendría hasta este domingo. La situación por estas playas ha sido bastante preocupante, pues hemos visto también que algunos ciudadanos han estado muy cerca a las playas, han estado dentro incluso. Cuiden su seguridad, porque en cualquier momento esto podría empeorar. Hemos visto que por momentos el mar retrocedía varios metros y volvía con fuerza. Aquí hemos observado también de que se ha mantenido la corrosión por mucho tiempo, y como ya lo sabemos, estos caminos han sido pues destruidos por las olas. Atención a la municipalidad, pues hay mucho trabajo que hacer también por este punto, porque de continuar estas olas anómalas podrían alcanzar y generar mayor corrosión, la destrucción también de los caminos. Un muro de contención también es lo que habían estado pidiendo algunos vecinos mucho tiempo. Esta es la situación en este punto. Las olas están también creciendo con fuerza por este lugar, así que a los ciudadanos tomar sus precauciones, no ingresar a las playas, por supuesto, para evitar accidentes. Actualizando para la multiplataforma de PBO, en cualquier momento estamos con ustedes.